Pues ya está. Pues, a ver, déjame un poco. Bueno, ya, en fin. Muy buenas a todos y me merecen ya a una nueva serie en de... Una nueva serie y vamos a streamar un nuevo juego. Así es, vamos a streamar ahora Battlefire 3. Ya que como ya terminamos Summon Nights of Cry Story ya la semana pasada, así que tocaría un nuevo juego. Y como dije, va a ser la tercera entrega de las aventuras del joven dragón Ryu. Así que vamos iniciando el juego. Lo tengo acá. Espérense. Ahí. Ahora sí. Y vamos a empezar. Espera, ¿cuánto ya? Ah, ahí. Como ven, si este juego lo tengo yo con una fan traducción al español, porque Battlefire 3, como todas las entregas de la saga, nunca salió en español de manera oficial. Oh, este opening, este tema intro siempre me trae buenos recuerdos. Y ahí está. Bienvenidos a Battlefire 3. Ya, vamos a empezar con una nueva partida, sí. No, yo ya tenía una partida ya antigua, pero vamos a empezar una nueva. Y como es costumbre, no le voy a cambiar el nombre, porque nunca le cambié el nombre a Ryu, nunca se lo cambió. Si ustedes no recordaron, que bueno, no me conocieron en ese tiempo, que yo hace cuatro años, a finales de 2019, yo empecé como usando un Let's Play. Que no fue de este juego, sí, fue de la cuarta entrega, del Battlefire 4. Y como ya lo había traído ya a manera de Let's Play en YouTube, ahora lo voy a traer la tercera entrega, pero en manera de stream en Twitch. Y vamos a darle. Normal. Color de ventana, veamos. Así. Y esto se lo voy a cambiar. Ahí está. También así, correr, también ya. Vamos a comenzar. Ahí con su buen prólogo. Explosivos preparados. ¿Ven eso, eh? ¿Ven esa ahí? Esas son básicamente referencias al primer Battlefire. A las personajes principales del primer Battlefire. Bueno, vamos. Venga, empecemos ya a trabajar. Aunque yo no jugo, chico, yo todavía tengo pendiente de jugarme el primer Battlefire y el segundo. El solo juego el tercero y el cuarto. Y yo también tengo pendiente de jugarme el 5. Y el 6. Bueno, ese no existe. Ese no existe. Ese no existe. Hay una explosión. Oh, despertaron al dragoncillo.
¿qué demonios está? ¿Está vivo? ¡Wow! Aquí le lanzan algo. Ya. Toca batalla. Aunque es un pueblo como el más, toca batalla. Ah, ya. Al jadito cría, hagámoslo rápido. Uy, los dejó muy abrazados. ¿Entienden? ¿Entienden? Bueno, no importa. No se mueve. Mira, una hoja fundida. Pues salimos por aquí. No, hay nada más. Solo era eso, la hoja fundida. Y esa espera nos más adelante. Ah, un dragón vivo. De verdad eres un dragón. Da, no soy un perro. Ay, claro que soy un dragón. Dragón. Mira cómo huye. Ajá, no sé dónde me asustas. Prepárate. Como aquí pasa que no podemos, en el prólogo no podemos atacar normal porque el que se ve ahí es Ryu en su forma de cría dragón. Pues no podemos atacar normal, pues. Y para hacerla rápido, mejor voy a usar el jodido aquí. Ven, vamos más rápido con la calidad aquí. ¿Tú qué? No, no me ataques. Ay, sí, está muy asustado. ¿Tú qué? Por favor, no me comas, no tengo buen sabor. Ay, como si te fuera a comer. Creo que me he mojado el pantalón. Uy. A ver si hay algo por aquí, ¿no? Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¡Que alguien me ayude! Oye, huyó. Hacer algo más, antes de avanzar voy a hacer algo más por aquí, un cofre. Puede haber algo más aquí. No, bueno, ya vamos, sigo. Así que tenemos un dragón. Bien, bien. Atrápalo, amigo. Aquí vamos a dejar estos pies. No, no lo hagas. Toma esto. Hoy tremendo golpetazo. Con la grúa. Osito Ryu. Y ahí va, se lo llevan en la jaula. Bueno, aquí ya es usar los botones de sonido.
De vuelta. Ahí se cayó. Bosque se da. Y ahí está el rey. Uno de los personajes principales. Maldición, ya no tendré otra oportunidad como esta. Y pensar que casi lo tenía. ¿Qué está haciendo ese ruido? Oh, ahí está Ryu, que ahora se transformó en un niño humano. Se llegó a de forma humana. Oh, estupendo. Justo lo que necesitaba. Esto te llegará a espantar a mi ser. Largo. ¿Quién eres? ¿Un huérfano? Tienes suerte de que los pues, no te hayan devorado. No tengo nada para alimentarte de todas formas. Aunque te llevase a casa, ay, pobre río. Está bien, venga. El tío rey te llevará a casa. Deberías estar agradecido. Sí, como no, rey. Me pregunto, ¿qué estabas haciendo ahí tirado? Y sin nada de ropa encima. ¿Dónde está Rey? Ahí está Tipo. Tipo, Tepo, como se pronuncia. Yo lo pronuncio como Tipo. ¡Qué hambre! ¡Es él! Hola, Rey. ¿Eso y eso que traes es la cena? Chico, te comerías por lo que sea. Tipo. ¿Quién es entonces? Ni idea. Dejémosle en tu cama, ¿de acuerdo? Perdón, es que los diálogos avanzan muy un poco lento. Bueno, eso que lo puse normal para que avanzaran los diálogos. ¿Quién será? Te lo dije. No lo sé. Lo encontré en el bosque. ¿En serio? Es como lo que me pasó a mí. Un huérfano. No me extraña, son tiempos difíciles. ¿Por qué no le dejamos descansar? Mientras iremos al pueblo. Si no conseguimos comida pronto. Alguien lo abandonó. Igual que a mí. Pues sí.
¿Y ahora qué más? ¿No lo ves, Liu? Tú eres igual que yo, debes de entenderlo. Los demás son débiles y patéticos. Ay. ¿Y ahora quién viene? Oh. Y ahí está Miria. La diosa Miria. Ryu. Mi Ryu. Ah. Ahí con su nombre. Oh, ya se despertó. Pues ahora mismo. ¡Kila, por Dios! No, porque estoy jugando off 3 nomás. A ver si suena. ¿Qué onda, Kila? Gracias por la raid. Ahí suena, mira, ahí suena la alarma. Bueno, como, espérate, como te lo debo, espérate, como llegaste con Raid, da un momento. Ahí, tu shout, tu son, o shout, como se dice. Ahí, y el otro del... ¿Cuál era el otro? Ahí está. Y el, no, espérate. Y el otro shout normalito, y el más grande. Ahí está. ¿Qué tal te fue en Final Fantasy 6? Sí, no, espérate que jugué, yo jugaba también el tercer Battle of Fire, ¿eh? Es decir, que este es mi segundo favorito junto con el 4. Sí, es un diario. O sea, pues ya también de guardar. Sí, muy enganchado, ¿eh? Ya me lo imagino. Como estuviste también jugando el Final Fantasy 6. Ya, este. Esta partida de hace años, pero ya la voy a sustituir. Ya vamos. Pues vamos a ver dónde están Rey y Tip. Y sigue jugando el WTF 3 con una traducción al español hecha por los fans. Porque no siento ni de chiste me lo juego en inglés. No. Lo que sea una traducción beta. Siempre sí, que esta traducción es una versión beta. Hola Neji, ¿qué tal? Pues acá con... Mira, y gracias por el follow. Sé que habrá sido tú. ¿Qué tal Neji? Pues acá con Battle Fire 3. Como dije, esta traducción, la traducción está en español que tiene es una beta. Y no, igual los traductores nunca dijeron nada sobre la bien que iban a completar. No, no dijeron nada. Y lo único que nos queda es esta traducción en su versión beta. A mí igual, aunque, mira, te explico, aunque este es mi segundo favorito, porque el primero, el que más le tengo más cariño es al 4. Porque fue el primero que yo tuve contacto con la saga y me alegro. Y ya, entonces sí, fue el 4 fue mi primer contacto con la saga y eso lo tengo, pues, tengo mucho cariño. Es un tipo raro. ¿Quién más iba a querer vivir con él a solas en el medio del bosque? Un bosque. Quién sabe, ahí está Nana y Bunyan. A ver, vamos a ir esto aquí a la aldea Magnit. Alto, tú pasaste con el 2. Entonces yo ya tengo pendiente jugarme el 2 y el primero. Incluso el 5. Porque solo dos momentos de la saga solo he jugado el cuarto y el tercero. Juego con la Kila, ladrones.
Nunca me atraparás. No hay manera, rey. Todos nos están esperando. Casi nadie tiene comida. Con la mala cosecha y todo eso. Hey, tío, mira esto. Ya se dio cuenta que despertó. Hey, ya te has despertado. ¿No es esto el colmo? Ahora tenemos otra boca que alimentar. ¿Y si hacemos que nos ayude, rey? Buena idea. Pero antes tenemos que quitarle ese pijama y vestirlo. Creo que voy a poner el avance de los diálogos en rápido. Vale, te conseguiremos el material necesario. A ver si voy a aprovechar, si aún se puede, no, aún se puede. Aún no se puede ir al menú, así que ya lo haré. Quizás no hemos podido robar nada de comida. Pero creo que podré conseguirte una armadura ya. Vale. Espera aquí, Ryu. Rey te conseguirá lo que necesitas en un momento. He dicho Ryu. Sí, lo dijiste. ¿Ese es tu nombre? Caramba, ¿cómo lo sabía? Quizás lo he soñado. ¡Oh, corran! ¡Ah, corran! Tanto para esa alboroto. Eso estuvo cerca, ¿verdad, rey? Seguro. Pero al menos le conseguimos algo de para vestirse. Vamos, Ryu, no seas tontorro. No estás habituado a usar armadura, ¿eh? Bueno, supongo que es mejor que un pijama. Queremos, Ryu. Todo está en la ciudad. Todos en la ciudad están de mal humor por la mala cosecha. Ya sé, vamos a la carretera, ahí podemos trabajar. Más adelante está la carretera central. Oh. A ver, un momento. Ya estaba pensando que se me estaba cayendo el screen, pero no, por suerte no. Bueno, a veces allí, atracamos a la gente. No le hacemos daño a la gente o algo así. Tan solo le robamos. Robamos, no voy atacando a la gente, ¿sabes? No, me imagino que no. Exacto. Hasta un principiante como tú puede hacerlo. No te preocupes, vamos. Y ya aprovechando que ya podemos acceder al menú, voy a hacer unos cambios. Ya, no. Como la tenía. Esta. Y ahí. A ver, empezando el texto, voy a poner en rápido. Listo. Así que vamos a la carretera. A ver si aprovecho de hablar con la gente. No hay nadie. No quiere alguien. ¿A qué dice usted? Estoy acostada, en serio. Por eso casi nunca hablo con los NPCs. Aquí está la carretera. ¡Otra ya! Lo que toca, está ya. A ver, voy a atacar normal porque creo que en el momento no tengo habilidades ni nada. A ver, vamos a hacer normal. ¡Vamos a la influencia!
Así es lo mismo siempre. No quiero olvidar que eso. Ah, no, ya, no me acuerdo. Falló eso. Listo. Ya. Así no me parece, no parece más monstruos por ahí. No. Aquí trabajamos, la carretera ya. Esta carretera llega hasta Windia. Algún día dejaremos este lugar y nos iremos a una gran ciudad como Windia, ¿verdad, Rey? Pues no, en vez de pensar en eso, tratemos de conseguir algo para comer hoy, ¿de acuerdo? Sí. Deberíamos esconderlo y esperar a que pase alguien. Detrás de ese árbol me parece un buen sitio. Ahí. Nos vamos. Y no aparezca algún monstruo por ahí cerca. De acuerdo, tenemos aquí. Cuando alguien pase y le saltaremos. Así. ¿Qué pasa? No te pongas blando ahora. Tranquilo. Solo somos unos chicos pobres buscando algo de comida. Sea quien sea, nos perdonará. ¡Ey! Ahí viene alguien. Ah, es Bunjan. Está solo. Rubio, muestra lo que te has hecho. ¡Ah, joder! Salte sobre él. Salte sobre él, tal que así. ¡Au! ¿Qué sientes hacer, pequeño? ¿Acercarme? ¿Qué cree usted? Ya tenemos bastantes problemas por aquí con estos gamberros de tipo y rey. Escúchame. Si te encuentras con ellos, diles que si los atrapo, los van a lamentar. Oh. Pues ya se fue. Ups. Qué mala suerte. Era Bunja. ¿Pero quién se cree que es? Un momento. Si el viejo Bunjan está aquí, eso quiere decir que su casa está vacía, ¿verdad? ¿Por qué creen? Tienes razón. Vayamos y llevémonos su comida. Eso le enseñará. Hoy tengo un mal presentimiento de esto. Pues igual. Y toca otra batalla. Vamos. Ya, estos son los típicos de la saga. Y los voy a atacar normal porque, como dije, no tenemos habilidades, nada. Ahí está. Ya pasa que Rick tipo ya le falta poco por subir de nivel, así que ahora. A ver, yo me acuerdo de la casa de Bunjan que daba cerca del bosque, se va. Okay, vamos. Bueno, batalla, ya era esperable. A ver si Rey tiene alguna habilidad. Bueno, tiene Tomás, que es la típica habilidad de Rom. Que Rey tiene, y tipo tiene, bueno, pues. Y que arriba ataque normal, no importa. Ahí va a usar influencia al goblin. Aquí me voy a robar. Nada. Sí, le hice un daño de un hit. Eso es bueno.
A ver, otro tomara es el de Uruguay. No, 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 ataque, no, ataque, no, no, ahí. Sí, sigo usando influencia, ¿de qué te va a servir? No consigo robar nada. ¡Ay, falló esa! Ahí. Ahí, ay, mira, ya escapó el maldito. Ya no les queda mucho ya para que Río y Tipo ya suban de nivel. A ver, la casa, aquí estaba la casa de Bunya, no, era por otro lado. Pero ahí se ve que está la casa de Bunya. Otro, ahí los típicos monstruos de la saga, los Gunger. Apúrate que normal, no importa. Listo. Y ahí está, Río y Tipo suben de nivel, a nivel 2. No me acuerdo si había conseguido algo del prólogo, así que voy a ver qué es. Ojo, sí, está nada confundido. Otra batalla. Aquí va a ser otra que nos va nomás. Ajá, perdedor, no me hiciste daño. Listo. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Rey, perdidas ahí a eso. Cerrado, pero el rey podría apostarse ahora. Ah, claro. Ahora, ¿cómo era esto? Ahí. Ahí abre la puerta. Listo. Justo como pensaba, nadie en casa. Ten los ojos abiertos, Río. Alguien podría oírnos si hacemos mucho ruido. Separémonos y registremos la casa, sin hacer ruido. Pues a ver, ¿qué intentan robar? Tiene que haber comido por alguna parte. ¡Cuidado! ¡Río! ¡Shh! Relájate, cálmate, Río. Bueno, ya bien. A ver qué hay aquí por aquí, ¿eh? Nada. Y el barril. Ven. A ver aquí abajo. A ver aquí. ¿Okay? Hay algo aquí. Asado. ¿Viste algo? Hey, aquí hay comida. Perfecto, vámonos, saquémonos de aquí. Oh, pisaderas. El viejo Bunyan ya está en casa. Atrapados. Creo que tenemos problemas. Echaré una ojeada. Si ocurre algo, yo lo distraeré. Y mientras ustedes escapan, ¿ok? Y ahí va. Ey, todo irá bien. Es imposible que te arregle. Ay, ¿qué fue eso? Creo que será mejor que vaya a ver qué sucede. Yo atrapan al tipo también. No te preocupes. Saldremos de esta, ¿verdad? Si tú lo dices, tipo. Será mejor ir a ver.
Pero seguro que ya se atraparon. ¡No! No, no, no quería, no quería bajar, quería subir. Ahora sí. Y ahí va, ven. Lo suponía. Sabía que eran unos pillos, pero no creí que llegarían a caer tan bajo. En estos tiempos, cuando todos están sufriendo, no saben aquel que no trabaja no puede comer. Estábamos trabajando. No se han enterado, ¿verdad? Robar no es un trabajo honrado. Casi me he seguido a echarles de este bosque. Si están dispuestos a cambiar, podría olvidarlo y perdonarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres que hagamos? Rey, eres un chico fuerte, ¿verdad? Tengo un trabajo para ti. Y ay, ¿cuál será? Has oído hablar del Monte Glaus, ¿verdad? La gran montaña al norte del bosque. Lo sabrás cuando lo veas. Quiero que vayas allí, ¿has entendido? Vale. ¿Yo solo y ellos? No te preocupes. Tengo otra cosa en mente para ellos. Si tú lo dices, los mantienes de rehenes para que yo siga tus órdenes, ¿cierto? No sé por qué lo piensas así, Rey, pero bueno. Está bien, María. No sé qué te propones, pero iré al Monte Caos. Tipo, cuida a Ryu mientras yo me estoy. ¡Viejo! ¿Qué vamos a hacer nosotros? Trabajar, tipo. Si quieres comer, deben trabajar, ¿entienden? No está bien si el dieto seguía bien. Porque ya me ha pasado que se me desconecta, a veces se me desconecta y... ¡Ay! Créanme que es un problema. Lo que quiero que hagan es cortar leña. Es muy simple. Tipo pone el tronco y Ryu lo corta. Sabes usar tu espada, ¿verdad? Entonces debes pulsar el botón triángulo. Si cortas demasiado rápido, te le darás a Tipo. Si cortas muy despacio, se caerá el tronco. Corta tantos troncos como puedas hasta que la señal. ¿Entendiste? Sí. Sin problemas. Lo podremos hacer dormidos. Sí, cómo no, Tipo. Vamos, Río, acabemos con esto. ¿De acuerdo? Empecemos. Cuidado. Aquí con el pequeño minijuego. ¡Ay! ¡Demonios! Aunque igual no gano nada con este minijuego, la verdad. Pero está bien hacerlo. No. No te vas a caer, leño. Que no le da tipo, que no se caiga el tronco y no le da tipo. No. Ya. 16 troncos. No está mal. Listo, hemos trabajado, ¿no? Ahora no te quedarás si probamos, ¿verdad? Really. Sigues así. Uno de estos días lo vas a lapitar, ¿no te das cuenta? ¿Qué? ¿Y a mí qué? Algún día nos iremos a una gran ciudad. No tengo miedo a nada. Ay, tipo. Vamos, tío, vayamos a Shrek. Vale. ¡Ay, batalla! ¡Justo ahora! Pues a ver. A ver qué tipo de juego y el ataque normal. ¡Au! Venga. Venga, pajarraco. Listo. Ah, un 4 de experiencia. Sí.
Vamos. Vamos, estás rey. Ahí vamos al monte. Bueno, debería aprovechar de ir a descansar. Diablos. Para recuperarme de vida y de PM. No me sigues, no me sigues. Maldito. Ay, pero ¿cómo? Ay, los ataques de tipo están fallando. Ya. No. ¿Dónde era la casa de rey tipo? Aquí. Creo. Ay, puta. Toma. Me causa algo de decir cómo Ryu usa la espada. Pero que normal si no sabe cómo usarla. Creo que llegará aquí, ¿cierto? No. No era aquí. ¡Ay! Ya, no hay rabia. Voy a moverme tanto. ¡Maldito! ¡Monstruos! Ahí se fue. Ya. Tengo que acordarme. Aquí. Puta, otra batalla, maldita sea. ¿Puedo huir? Sí. Voy a aprovechar de recuperarme antes que vayamos a seguir al rey en el monte de Laos. Así vamos a descansar. ¿Quieres descansar? Sí. Ahora sí. Me siento renovado tras descansar. Vamos a guardar. Ahí está, ya. Ahora vamos a proseguir. Llegué al Monte Glaus a seguir a Rey para ver qué está haciendo. ¡No! ¡Batalla! ¡Justo recuperé vida! ¡Ay! Ah, bueno, solo es un libro, así que te la paso. Ahí está. Vamos. A ver si te va a pasar algún mouse, pero hable demasiado pronto. Ah, son tres. Te pisan, bichecos. ¡Au! Y si está aquí en el tipo, ya, pero voy a escapar. No me los quiero enfrentar ahora. Pero ay, ya,
Ya, este no es difícil, así que hasta acá. Toma. Ahora sí. Ya. Se va a dar cuenta el Monte Claus que estaba aquí. Aquí mismo creo. Sí, por aquí quedaba. Ay, cómo mal están. No salen de nunca. Y me siguen, qué bonito. ¡Au! Palito pajarajo, déjenme llegar. Toma. No, ese no, no es el objeto, porque si me acuerdo del río también puede recuperar. Ven, ten cuidado. Rápido, río pura. Ahí está. Está en modo normal. Ahora sí. Ahí subió, ahí río y tipo subió de nivel una vez más. Creo que era por aquí. Ay. Voy a escapar. No, no puedo. Déjame ir. Ay, pero cómo fastidian. No. No quiero pelear, déjame. Creo que era por aquí. Sí. Ahí está, el Monte Claus. Ay, monstruo. Voy a combatir en la zona nueva. Voy a aprovechar de este combate. Ah, no, no. El tipo haga magia aquí. Y que yo te quedo mal. Ahí. Seis. Sí. Maldito. Yo había aprovechado de descansar otra vez para recuperar. Ah, bueno, se me fue. El que tiene su cura para curarse a sí mismo. Saque, sí. Ahí se usa a veces el contraataque. Listo. Oh, le queda poca vida a ti. ¡Oh! Diablo. A ver si el otro puedo atacar normal. Soy yo solo. No, tengo que escapar. Maldito. No, aprovecharé de volverme y recuperarme en el campamento, así que no. A ver si puedo acampar. Si se puede. Voy a empezar a recuperarme. Descansa.
Volvamos al Monte Glaus a ver si ahora no me parten la madre. Batalla, era de esperarse. No, esta vez no me la vas a ganar, maldito bicho. La pelea quitamos hoy. Ahí. Ay, falló esa. Ay, por fin. Ah, me dio mucha experiencia. Ah, está bien. No, había algo por ahí. Acerca había algo. Malditas batallas. No, no, gracias. No, quiero escapar. No, no me quiero enfrentar a ningún monstruo. Ok. Antídoto. Está bien. Hay otra batalla. Ah, no, pastillas, maldito bicho. Me resulta algo. Me causa un poco de gracia como la animación de cómo corren aquí en BOF 3. La animación de correr en Virtua Fighter 3, como es así de lenta. La animación de correr. Y en el 4, sí, pues sí se ve que es una animación de correr. Aquí es como si estuvieran caminando rápido. Ay, fallé esa. Ya verás. No molesten. Ah, me lo voy a enfrentar. De acuerdo. No, esto lo voy a ver. Al otro, al Mitch, lo voy a usar con magia. Y el demás que lo quiero ataque normal. Y ya te he usado más colectivo con el para descubrir a equipo, pero ya fue. Ahí. A otro juego. Y que se cura con tipo porque le queda poquita vida. Ahora sí. ¡Te fuiste! Ah, esto no me quita mucho, así que no hay problema. Ahí está. No me quita tanto. Bueno, no me quita tanto, por suerte. Bueno, ya le queda poco para llegar a nivel 4. Como me echaré de curarme, habilidades, cura, ahí. Ya. Ya. ¡Ay! ¡No! ¡No está así! ¡Y me pide batalla de nuevo! No, no quiero enfrentarme a ti, déjame. Y veo las cosas que tienen en esas bolsas. Por fin. Gran caro. Que si quiero corroborar que esto es un cebo. Mira, ahora. Gran caro que esto es un cebo.
sirve para la pesca. A ver aquí, hay otra bolsita por ahí. Ahí, escudo cuero. Ah, es para equiparse, a ver. Ya se me lo voy a poner arriba. Ahí. Ahora sí, vamos a seguir. Pero si los motos no dejan de fastidiarme. No molesten. Bichos. Otra batalla más. Qué bonito. No, no, gracias. No, por eso, mejor me voy. Ay. Y me hago cobarde, pero no me quiero enfrentar a muchos ahora. Oh, ya está haciendo ya de noche. Ey, se hace de noche. Suficiente por hoy. Quizás el rey esté aquí también. ¡Ey! ¿Tipo? ¿Qué estás haciendo aquí? Hice lo que el viejo de Bunya me dijo un poco tiempo y vine aquí por ti. Me preocupaba si estuvieras aquí tú solo. ¿Sabes qué, tipo? Creo que la razón por la razón de que Bunya me enviara aquí es solo bueno, que él estaba preocupado por ti. ¿A qué te refieres con preocupado? Por nosotros. Es decir, dijo que éramos sus pioneros, ¿no? ¿Has escuchado los rumores, verdad? Que el monstruo que ha estado atacando la aldea está aquí. Cerca de los montes. Un ya me enseñó que lo mataron. ¿Por qué quieres que tú seas el que lo mate? Ese monstruo es muy grande y fuerte. Sí, pero yo no soy más. Si estuviese solo. Pero ahora que están aquí, no seré capaz de usar, mejor diré. Oh, y eso. ¿Qué cosa, rey? ¿Qué cosa? Hay algo que el rey no quiere revelar. Bueno, no nada, sin preocuparse por eso. Descansaremos un poco, sería peligroso salir en la noche. Y mejor descanso. Arriba, arriba. Es él. Está cerca. Oh Dios, aquí vamos. Creo que no hay otra opción. Salgamos de aquí y atrapemos de aquí. Supongo que no hay de otra. Pero vamos. Y ahí está el monstruo. Despertó temprano, ¿verdad? Sí. Ya, toca otra vez contra el nube. Y le dale. A ver, si a ver si le puedo robar una cosa, creo que se muere. Si tenía que robar, podía robarle algo, así que voy a intentar. Y puse el juego. Y que me lo río ataque normal nomás. No, sí, bueno. Pero sí, este monstruo sí dropea algo. Creo que hay que insistir nomás. Y empezó a decirme veneno, qué bonito. Maldito monstruo. Maldito nube. Ven, comida poder. Hay que dropear mano.
a Little Monster Resistente. Es por daño por veneno, maldita sea. Pero si no quiero usar algo, ya lo voy a usar. Todo para recuperar la actividad del veneno. Ahí está. Paso de la moclonina. ¡Maldito! ¡Au! ¡Au con el veneno! No, esta vez voy a atacar normal con rey, no hace falta. Ya le robé los pide robar. O sea, el pistol. ¡Tíralo! Apenas hizo daño. ¡Maldito nube! A ver, no. No es alto, me vas a atacar normal, como dije. Y pues sigue atacando con fuego y frío, ataque normal otra vez. ¡Escapó el maldito! ¡Andando, tras él! Aunque aún así no lo ofrece porque el monstruo escapó. ¡Ay, lo malo que se sigue, no se saca el fruto del veneno! A ver si descansando me sirve. La vez que descansando me quita el veneno. Maldición. Aquí, mira, un altar de viajeros para rezar por un viaje seguro. ¿Es algo que guardar? Sí. Aprovechamos de guardar. Mejor. Vamos así de tener un pequeño guardado. Listo, ya, vamos. Vamos entonces al nube. ¡Ah, monstruos! Justo ahora. No molesten. Ahí está su cueva. Un rastro de sangre. Debe ser la sangre del monstruo. Ahí está el rastro de la sangre para saber dónde está él. Ya, voy a atacarlos a ver si puedo. La ventaja de los zombies es que como los zombies se atacan solos a veces es fácil vencerlos. Ahí. Y los monstruos solo se defienden. Maldición. Pueden ya zombies. A ver, voy a intentar otra vez. Me estoy alejando con fuego. Me pido de aquí normal. Los monstruos no me atacan por ella, pero los zombies sí. Mira, me voy a poner los zombies. Ropas. Pensé que me dropeaba algún antídoto, pero sí. Maldito. Ahí está en normal. Que el río se cure. ¡No! ¡Demonio! No subestimar a los tiélagos, los subestimé.
y lo que me da para revivirlo. Toma. Y el uno que se dio en vez fue Rey, subió a nivel 6. El proceso de jugarlos con cura. Ya. ¿Qué había acá? No molesten ahora. Ay, malditos. Rinden. Ahora sí. A ver, ¿hay acá? ¿Hay algo aquí? Espada oxidada. Ay, ¿de la espada oxidada? La necesito mucha. A ver, se lo voy aquí para. No, menos de la. Nah, no sirve de mucho la espada oxidada, así que. Maldito. Como esos son murciélagos, lo voy a atacar. Ahí está. Venganza. Y el río sube de nivel 4, aprende a purificar. Y el tipo también y aprende hielo. A ver qué hay acá. Más batallas. Ah, este es un zombie. No será ningún problema. Ah, maldito. Top. Ahí. Vamos. Y aquí. Está acabando. A ver. Se lo voy a equipar a tipo. Ahí. Otra vez. No me lo quiero enfrentar, ay Dios. Alejense. ¿Dónde se dejaba el resto de la sangre? No moleste. Voy a recuperarlo si no. Para matarme arriba. Luego después me devuelvo a la choza esa y me recupero descansando. El rastro de sangre estaba aquí. Seguramente entró ese pequeño cueva. Y ahí recibí 200 sellos. Ya. Hey, creo que ya lo entiendo. El monstruo debe haber saltado al agua para escapar, sí, eso es. Probablemente sea así. Pero, ¿cómo iremos tras él? No sé. Ya lo van a saber. Bueno, como es un turno, no hay problema. ¡Ataque! ¡Ahí te vas a actuar! ¡Y falló! Por suerte falló. Ya. Ay, no. Ay, no. Ay. Me voy a devolver porque voy a recuperarme. No moleste.
voy a verme la choza esa para recuperarme descansando. Oh, molestan los monstruos. Acabamos, sí, acabamos de ver. ¿Cómo dejas? Ya. Así, volvamos a la cueva. Y antes guardar. Ahí está guardando. Ya. Así, volvamos a la cueva. Maldición, no molesten, monstruos. ¡Au! Maldición. Déjenme recuperar mi vida con los monstruos, qué bonito. Como pastillas. Como la acción, no dejan ni. Déjenme escapar, déjenme atacar también. Otra vez. No, esta vez. Bueno, vas a dejar de servir algo en otro lado. No molesten. De aquí, talismán. Lo que pasa es que esto es un accesorio. Ah, te protege de ataques mortales. Lo voy a poner arriba, no más porque sí. Ya está, fin se me ocurrió. Saldremos desde aquí. Entonces bajaremos hasta la cueva y que vimos antes. Sí, eso es. ¿Qué opinas, Ryu? ¿Tienes razón, tipo? Sí. Bien, Ryu, tú primero. La corriente es muy fuerte. ¿Tienes un magista aquí? Sí. Pues, al agua. Y nos pasamos por la pequeña cuevota. ¿Ven? Te los dije. Oh. Pero ¿y si la corriente nos hubiera arrastrado más? Pero al final no pasó. Al menos conseguimos llegar, digamos. Conseguirle. No molesten. Malditos monstruos. Yo sé que vi por el grandote. Es el monstruo. Y ahí está. Parece estar debilitado. Esto debería ser fácil, ¿no, Rey? Eso espero. Ya, ahora se toca la batalla contra el nube. A ver, así lo puedo robar otra vez. Al ataque. Creo que no lo puedo robar, no, ya lo robé, lo que tenía que robarlo. Maldito. Mejor intento, si no, pues ya lo dejo. Y que tipo un poquito de fuego y un tío casi normal. No, ya. Yo no puedo robar nada más al nube, así que no importa. Maldito.
Au. No, au, mami, para él. A ver, ya. Que yo sigo gasteando y que Reddit sigue atacando normal. Es nada más lo más que no le doy tanto daño. ¡No usa clonita! ¡Uy! Oh, lo más que falló. Lo más que eso falló y no le envenenó. Maldito. Ahí que estoy casteando fuego y tipo y que Ryu se cure rápido. ¡Pero no lo ataques! ¡Maldito! ¡Esto fue un golpe bajo! ¡No sé qué hacer! Lo siento, amigo, pero... ¡Ah! Ya, a ver... No, el nuevo ayuda fue eso. Si no... Uso el stay nomás y necesitamos de nuevo la batalla. Ay, qué tipo sigue haciendo fuego. Maldición, y el único que puede jugar es Ryu. Y se va y lo mata el maldito nube. No, para que lo hice a tomar, este es normal, ¿no? Maldito. Voy a usar el asada. Ah, no, ya está muerto. Ay, maldito, en serio. El tipo sube de nivel, sube a nivel 5. Mira que subieran todos, pero bueno, me acuerdo. Ah, muerto. Y se murió. Parece que murió tratando de proteger esa caverna. No intentó escapar. Bueno. Son días. Pero parece que ya llevan bastante tiempo muerta. Aquel nube no debió darse cuenta que estaban muertas y siguió trayendo comida para ella. Pobrecito. Vaya. No era muy lista que digamos. Es decir, sus pies estaban muertas. Esto es el cosmos, chico. Uf. Sí, lo es. Son crías. Pero parece que ya llevan bastante tiempo. Sí, ya llevamos la parte. Ya, vámonos. Pobre nube. No se dio cuenta de que esos pequeños ya estaban ya pasaron a la mejor vida y aún así les estaría saliendo comida. A veces saltas la corriente y te va al exterior. ¿Quieres saltar? Sí. Ay. ¿Qué medicamento? ¿Y cómo decides al trabajar en serio? Para variar. En la primavera, los animales van a regresar y la vida será más fácil. Han hecho un buen trabajo. Felicidades. Un momento. ¿Tú sabías que el nube cazaba para alimentar a sus cachorros? Y así no deja tu materna. Si hubieses sabido que son los cachorros, te habrías dejado vivir. Ahora si no puedo trabarme esa parte.
Yo creo sí que el buen ya nos dejó algo para acá pensar. Y así, al fin llegó la primavera. Voy a tomar un poco de agüita para un poco de hidratación porque también cuesta un poco la garganta leer los diálogos. Deme un momento. Vuelvo en un momento. Me están llamando, así que vuelvo en un momento. No me tardo. Ya estoy acá, no siento que me habían llamado para una cosa, pero ya estoy acá. Lamento esa pequeña interrupción, pero bueno, vamos a continuar. Hola. Voy al bosque del oeste buscando animales y cerezas. Y miren lo que he encontrado. Ajá, ya no tendremos que preocuparnos por la comida, Rey. Podemos deshacernos de este monstruo, ¿no te lo crees? Sí, eso creo. Ey, ¿por qué no vamos a la aldea y le decimos que quién lo logró? Digámosle quién mató al monstruo. No sé, será mejor que no andemos presos, no andemos presumiendo. ¿Por qué? Bueno, supongo que no pasará nada si vamos a ver qué dicen los de nosotros, ¿sí? Entonces vamos. Venga, venga. Pero antes que nada, voy a guardar. Antes de que pasemos vamos a la aldea de Martín. Ah, no, pero ustedes no se descansen, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces voy a guardar. Sí. Pero gracias. Me gusta, soy muy, digamos, de guardar mucho. Así que eso. Ya, vamos. Así vamos a la aldea máquina. ¡Batalla! Demonios, no molesten. Alguien no deja escapar. ¡Déjeme escapar! ¡Vamos!
Ay, los monstruos como molestan. No. Ya. A ver. Ay. Ya, dejémonos nomás ya. Al cuerpo. Ahí. Ahí nos dieron algo, no sé, no vi que nos dieron de dropeo. Otra vez. Dale, rápido. Ya. Y aquí está. A ver qué dicen. Qué raro, no hay nadie aquí. Les dije a todos que hoy vendríamos a la aldea. ¿Qué? Habías ido diciéndolo por ahí? Lo sabía. Se dio cuenta. Oh. Espero que no sea nada malo. Ahí están todos los aldeanos. Hey, tipo, ¿qué ocurre aquí? Rey, ¿es cierto de lo que dicen? ¿Ustedes tres mataron al Nuel? Bueno, sí. Así que Bunyan decía la verdad. Arriesgaste sus vidas. ¿Solo por nosotros? Sí, supongo. Sí, podría decirse así. Bien hecho. Parece que nos buscamos mal, chicos. Nos sentimos y les agradecemos. De verdad, gracias. Si hubiese sabido que antes quieran así, bueno, entonces ya no tendré que seguir robando. Nosotros necesitaremos comida, no más tienen que pedirlo. ¿No es esto el colmo? Ah, me trago. ¿Qué te parece todo esto? Ahora somos héroes. No sé tú, pero ahora yo me siento alguien importante. Que se les toma mucho la cabeza. Bueno, aprovecharé de comprar unas cosas porque quedan unas armas. Ya no me perseguirá, así que a ver qué venden de armas. Queda una espada bronce que se lo voy a dar. Ahí. Armadura de cuero, ya, unas dos. Me viene mal, siempre viene bien equiparse bien. Hay una bandana, casco cobre. Casco cobre. Sé que te baja la agilidad, pero... A ver, coderas, eso se lo voy a dar a... Pero aquí. Ahí. Ya está. A ver, ¿tú qué? Ya sé. Ya que nos habrán olvidado, les daré un trato especial. Oh, gracias.
Muchas vacunas. Una 16, no, tampoco tanto. Esto y antídoto. No, tampoco tanto. Ya nunca uso una moto. Ahí en madera me puede servir para un vaya tanto a pescar. A ver, tú qué dices. Ustedes son diferentes. Estoy impresionado, en serio, estoy. Yo, mi nombre es Loki. Parece que son héroes, ¿eh? Salvaron a la aldea, ¿verdad? Sí, es cierto que son héroes, sí, correcto. Sí, sí que son héroes, es decir, matarse a ese nube. Algo que nadie habría podido hacer. Por eso, al ver que son tan fuertes, quiero pedirles su ayuda. Bueno, está bien. Oh, me ayudarán, sabía que lo haría. Al final del camino hay una granja pequeña. Hay una granja con una pequeña choza. Nos veremos luego allí, ¿de acuerdo? Tenemos un trato. Vale. Volvemos a la choza esa. Aquí. ¿Qué quieres pedirme? Bien, estoy seguro de que habrán oído los rumores. Ya saben, sobre el Magnir. ¿Qué es un tramposo y un avaro? Hay mucha gente que es así. Sí, pero bien, ¿no creen que Magnir es un poco bueno, demasiado avaro? Así que quieres que nosotros los héroes le robemos lo que nos ha quitado. Bien. Si robaran el dinero de los impuestos y lo devolvieran a la gente, nos respetarían más, ¿cierto? ¿Lo harían entonces? Oh, muchas gracias. No hay tiempo que perder. Y en cuanto anochezca. Vale, esa noche. Y ahí viene Loki. Óigame, ya ha anochecido. Vamos, vamos. Vale, acaban de terminar de reparar el muro y quizás sea difícil encontrar una entrada. Pero la gente tan hábil como ustedes podrá conseguirlo. Muy bien andando, Ryu, Rey. Vamos al avanzar de Magnir. Ok, ahí está la mansión. Preparémonos y busquemos una forma de entrar. Con cuidado. Vale. Y Ryu está haciendo el... ¿Ah? ¿Tiene nada para guardar? ¿Nada? Bueno. A ver si hay algo aquí de una entrada secreta o quién sabe. Mira ahí en el muro este. Esa parte del muro. ¿Qué ocurre? ¿Viste algo? ¡Hey! ¿No ese es el muro que estaban reparando ayer? Me pregunto. ¡Rey! Mira. Estaba flojo. Estaba floja esta parte del muro. ¿Estás bien? ¿No es esto el colmo? Así que la reparación perfecta, ¿eh? Ni tan perfecta. No es exactamente lo que planeé. Pero aprovecharé esta oportunidad. Pues sí. Allá vamos. Pues a filtrarse en la mansión de Magnir. Hay que tener mucho cuidado. ¿Quién eres?
Oh, solo es rey. Hey, si venciste al Nue, no tengo ninguna posibilidad contra ti, ¿verdad? Eres un tipo listo. Nomás nos vamos a pasar, ¿de acuerdo? 50 centavos. Ah, ya que. Hey, gracias. Nuestro sueldo no llega a tanto. Sí, sigan adelante, no he visto, yo no he visto nada. Ya me imagino que su sueldo no llega a tanto. Seguramente McNeil no les paga tan bien. Perdí mi cartera mientras patrullaba. No quiero hacer nada hasta que la encuentre. ¿Lo has entendido? Cartera, ¿dónde puede estar su cartera? ¿Qué hace aquí esta cartera? Ahí está. Encuentras la cartera. Y aquí está tu cartera, toma. Ah, es mi cartera. La estoy buscando por todas partes. No debería hacer esto, pero ya que encontraron mi cartera, les dejaré pasar, ¿de acuerdo? Vale, gracias. No, gracias. Aunque okay, creo que aquí se puede entrar. Pero tengo que tener cuidado con la luz. ¿Cómo pasó aquí? Encima de la puerta había que usar... Esto. La campana esta. Ahora el relevo. Pues ya. Ahí nos fue uno, así que está más fácil. A ver, por acá. No sé. Verán, si yo tengo que pasar por aquí. Verán que yo no estaba haciendo mi trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Voy a tener que pedirles esto, pero... ¿Podrían ir a la puerta y deshacerse del perro que la... está vigilando? De esa forma, parecerá que fue culpa del perro y no mía, ¿de acuerdo? ¿No es esto el colmo? Son todos una tropa de magos. Ay. Ay, ¿por qué será que son una tropa de magos? Ahí está el perro. Esto no se me está bien, abusar de un pobre perrito como este. Dirías lo mismo si te hubiera mordido el trasero mientras intentaba trepar por el muro, tipo. Es cierto, mejor esto que otro Nue. Bueno, hagámoslo. Bueno, toca espantar al perro. Ah, déjame si le puedo robar, no, ok. Así le puedo robar al perro. Y ahí que yo te quedo normalmente. Nada. Maldito. Mira, me baja la defensa y se lo quito. Normal. Una vitamina. Está bien. Toma. Pero cuánto aguanta este perro. Este perrucho. Otra vez una marrita. Toma. Sácate. Ah, no. Vale, ahí. Y pues usando el fuego y otro también te cae.
Toma. ¡Maldito! Yo, este perro se aguanta, ¿eh? Que río de la cura y cura de ti. Ahí con un crítico. Vamos. Pero aguanta el perro. Maldito. Maldito perrucho, ¿cuánto aguanta? ¡Au! A ver, aquí está eso, hielo. A primera que tengo, compré objetos, mejor lo que tiene se cure con objetos mejor. Para no depender mucho de la magia, de la magia. Ahí. Sí. Obvio, perrucho, ¿cuánto aguantas? El tipo se jude con una caí con una hierba cura. Que tú estás que duerme. ¡Ay, por fin! Esto perrucho que se aguantó. Y el rey sube de nivel. Ya. Este perrucho que se aguantó. Ahí. ¿Ven? De esta forma el perro se llevará la bronca, no yo. Ya pueden pasar. Gracias. Vago. Miedo. Si podía estar con Mina, pero no puedo moverme de este lugar. ¿De qué hablo? A esto. ¿No quieras pasar un rato conmigo? ¿Es en serio? Ya. Ah, ¿qué hice esta? Ay, por Dios. ¿Cómo le decimos al pobre? Nada. Está haciendo mierda ahora. ¿Qué? Es que está con otro. ¡Ay, no! No lo pienses así. Ya valió. Nada. Es un gallinero. Ya que no podemos entrar en la casa. Bueno, partes. Es así, robamos algunos huevos y nos vamos. Es en serio, tipo. No deberíamos. ¿No te parece que estás cayendo un poco bajo, tipo? Ah, Rey. ¡Uy, tremenda gallinota! Bueno, gallo, tremendo gallo. Quizás debería devolvérselo, ¿eh, Rey? Me parece que eso no le hará feliz. Pues claro que no. Bueno, ahora te acabo de contra un gallote. Contra Rocky. Acá nos vamos a Rocky. Aquí. Un cristal vida. Au. Creo que puedo aprender la habilidad del salto de este gallote.
Creo. Vamos a ver. El examinar si todo está bien. Y ya tuve todo ese magia. Maldito. Ven, reaprende sal. Y no sé para qué lo aprendí, pero bueno, siempre está ahí la opción. A ver, otro juego y quiero ataque normal. Y se le acaba la FM a Piquito. Bueno. Que falle. No falló. ¿Cómo me cago en esa habilidad que le tienes que estar alterado del cuerpo? Toma. Gallinota. Lo cayó de momento. No sé si la vida es el estado huevo es temporal. Creo que sí. Toma. A ver. Puedo usar la lágrima, pero cura el estado caros. Que yo uso la mierda pura. Me acuerdo así. ¿En serio? ¡No funciona! ¡Ugh! Maldito. Y ahora que esa habilidad te hace ataque. La verdad que es aleatorio. El daño que haces así es aleatorio. Déjame lanzarme huevo. Gallinota. Digo, gallot. Ay, que me equivoco. Y lo mata. Ya no tengo que usar el cielo. Ya no. No los combat con el perro, ya no los combat con un gallot. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Que las gallinas se escaparon. Las gallinas se escapan. Ponen las puertas. Atrapen a las gallinas. Lo que ha hecho de las tuyas. O ha funcionado mejor de lo que esperaba. Ahora deberíamos poder cuidarnos en la casa. Sin ningún problema. Y sí, supongo. Ya vamos. Por si acaso. Por si la lío. Ahí para que vuelve. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Pues sigamos lanzallamas, ¿ya? Un objeto de los arrojadizos. Aquí va la pregunta. ¿Cómo quieren que pase? A ver. No funcionó. Lamento si mi perrita está haciendo mucho ruido con sus ladridos, pero ya. No.
A ver aquí. ¿Puedo pasar? Sí. Creo que hay alguien ahí. ¿Qué hacemos, rey? Yo me asomaré a ver. Están todos vigilando la puerta. ¿Y si lo dejamos? No. Entraremos por la fuerza. ¿Por la fuerza? Es decir, luchando. No, yo lo distraeré. Mientras vayan por mí, ustedes se colarán. Yo treparé hasta el tejado y tejado. Ahí nos veremos, ¿vale? O sea que el rey nos servirá de distracción. No te preocupes, todo irá bien. Rey es rápido y bien. Vamos, rey. Ah, pues vamos. Bien, allá voy. Ya entramos, ya nos pelamos en la mansión. Ay, maldición, malto. Ahora venimos con batalla. No quiero combatir. Déjeme. Cucarachas. ¿Qué hace con la sala? Que hay enemigos que sean cucarachas. No molesten. ¿No sientes como si nos vigilaran? No parece que haya ningún guardia. Tengo un extraño presentimiento. Pues quién sabe qué será. Supongo que será mi imaginación. Supongo. A ver. Y no sé, hay algo en esta casa que me da mal espíritu. Nunca consigo pegar el ojo. Si quieren usar esta cama, adelante. Sí, descansemos un momento porque... ¡Ay! ¿Voy a guardar? Sientes como no estás en descanso. ¿Guardar puedo? Sí. Porque ya... Nos estamos acercando ya a la hora límite. Pero es prima, así que lo guardamos. Bueno, gente, como nos acercamos ya a la hora límite del stream, vamos a dejarlo por hoy, ¿vale? Y en fin, gracias a Aquila por la Aquilandra, Aquila por la Ray, en serio, gracias a Neji por estar y a todos los que vinieron al stream hoy. En serio, muchas gracias. Y como ya saben, como ya es hora de irnos, no nos vamos a ir antes sin hacerle una raya a alguien, así que vamos a ver quién está en directo. ¿Qué tengo ahora? Bueno, tengo a alguien. Bueno, tengo a alguien, y como no tengo a nadie más de lo que conozco, está activo, así que voy a hacerle la raya a esa persona. Y la única persona que tengo de lo que conozco que está activa. Estaba haciendo stream, así que bueno, gente. A ver, dejen primero si está en stream, número. ¿Está viendo aquí? Sí, sí está. Ya, entonces vamos a hacer la raya a esta personita, a ver, espérense. Se me salió el Twitch, el streaming del celular, del móvil.
Así que voy pasándola a hacer la raid. Y eso, bueno, gente, yo los dejaré con Megan, que es otra colega, otra compañera streamer y tal. Y como bueno, como dije, gracias a todos por venir. Así que vamos a pasar al fondo de salida, que es este. Y como dice, gracias, se acabó el directo. Gracias a todos por venir y hasta la próxima. Y bueno, gente, eso. Tengan todos una buena tarde y no, o noche. Y nos vemos el miércoles con Golden Sun de Lost Age. Recuerden, la fantasía a veces es nuestra única y fiel amiga. Nos vemos.